Para arribar al citado paraje, tomamos la ruta nacional número 14. Al llegar al kilómetro 259.500, ingresamos por un camino vecinal. Luego de recorrer 10 kilómetros, finalmente, la calidez humana y sencillez de sus habitantes nos brindó la bienvenida. La denominación nace a partir de 1936, cuando la familia Aguirre, genuina del lugar, decide dejar el paraje. El resto de los habitantes, en homenaje a los Aguirre, toman la idea de denominar al lugar con el nombre de Paso Aguirre. El local de la vieja escuela rural fue una de las primeras construcciones. A pesar del tiempo y del abandono, conserva aún su señorial estructura. Conjuntamente con esa obra, también se construyó el pequeño puente sobre el arroyo Antonio Herrera, siendo de vital importancia como conexión arterial con el resto del departamento. El escribano Aguirre nació, Numa Aguirre Corte nació acá en el lugar. Y cuando se fue la familia Aguirre, le hicieron el homenaje poniéndole Paso de Aguirre justamente a toda esta zona y al Paso de Aguirre. O sea, la familia Aguirre fue de los primeros pobladores del lugar. Claro, y se hizo el puente sobre el arroyo Antonio Herrera, que ahora lo vamos a ver, y se denominó Paso de Aguirre. La zona ahí. Los padres del escribano Aguirre vivieron toda la vida aquí. El escribano nació justamente en este lugar y las hermanas también. Y bueno, por eso fue que se denominó Paso de Aguirre. ¿Cuántas personas, cuántas familias llegaron a vivir aquí? Vivieron unas cuantas, quizás que yo qué sé, unas 25 familias, capaz. Ahora en el momento, entre todos, habrían unas 10 familias por ahí. Pero de la edad mía quedamos 4 más o menos acá, en esta zona. Se puso la luz, ya va a ser un año que vino la luz a esta zona, una cosa que se necesitaba muchísimo, y gracias a Mevir. En la escuela, por ejemplo, ¿cuántos niños concurren? Concurren 8 en este momento. El año pasado eran 10, salieron 2. En este momento concurren 8. ¿Una maestra a cargo? Una maestra a cargo. Una maestra que viene de Durazno, se baja en la ruta 14, ahí tiene 10 kilómetros hacia acá que lo hace en moto. ¿El camino cómo es? Y más o menos ahí. Se deteriora mucho con el paso de los camiones, con la forestación y eso, aunque se arregla, pero llueve y pasan los camiones y de vuelta queda bastante feito. ¿Y la gente que permanece en el lugar, a qué se dedica básicamente? Bueno, y se sigue con ganadería, algo de agricultura, el cordero pesado también lo hacen algunos, y prácticamente eso nomás. ¿De lo que quedan mayormente es o son personas mayores o hay jóvenes también? No, hay jóvenes de generaciones de los pasados que vivieron aquí también. Y otros que vinieron de otro lado, como la familia Martínez y eso que vino de otro lugar. ¿Hay futuro en el lugar? Y ahora quizás que sí, cambió la cosa con la luz y pienso que sí, que puede haber un futuro también en este lugar. Paso Aguirre también tiene puntos referenciales de nuestra propia historia y antepasados, como por ejemplo este viejo ombú. Hay quienes aseguran que fue plantado por Juan Antonio Lavalleja. Según la historia o la gente mayor que conoce más, dice que este ombú lo plantó Lavalleja y que tuvo su destacamento acá también. Así que estamos hablando de 200 y pico de años, ¿no? Y lo que se ve ahí es el tronco del ombú principal, vamos a decir, y eso que se ve, las ramas son hijos que nacieron en la vuelta, ¿eh? Porque el ombú grande cayó de viejo, Y bueno, acá se encontraban
balas de carabina y eso. Mi padre vivió muchos años ahí, siendo joven él, y en unos ranchos, unas casas que habían, que quizás ha sido parte de cuando tenía el destacamento La Valleja. Sí, esta foto ya deben de tener, yo qué sé, capaz que 30 años o 30 y pico de años atrás, esta foto. Y de ahí ya empezó a caer de viejo el ombú. El término de extraño, puesto en manifiesto por parte de lugareños, transmiten un manto de curiosidad a través de sus relatos, concluyendo en aquello, en que la capacidad de asombro a veces no tiene límites. Juan Morán, al igual que otros, dice haber visto en más de una ocasión una rara luz aquí. Sí, es una luz clara, digamos, hace este recorrido, viene de aquel lado y la he visto acá en este ombú, que es donde se pierde. Y no sé, me han dicho gente que estaban cortando ahí el monte, que sale de aquellos montes allá y viene a hacer recorrido. Yo la he visto precisamente acá en el ombú, pero no sé qué es, porque la verdad que se pierde ahí, no puedo decir absolutamente nada más sobre eso. ¿Otra gente la ha visto también? Sí, señor, la ha visto monteadores que cuando hacían las quintas de eucalipto, ahí fueron los que la vieron de donde más o menos salía, y yo sé que se escondía acá, pero hacía todo aquello recorrido para allá. ¿Y qué se presume? ¿Qué puede ser? ¿Qué, sin duda, digo, causa admiración en la gente, ¿no? Claro, uno ve una luz y la observa, que yo la veo que viene a media altura y se posa ahí, se pierde, pero yo no puedo decir nada porque en realidad no sé lo que es. Otra particularidad que ofrece Paso Aguirre es un antiguo cementerio que data del 1800, siendo construido por la familia Moreira, luego de una epidemia de fiebre amarilla que se originó en la zona. El cementerio de la familia Moreira, de aquel entonces, del 1800 y pico, yo creo que Sarandí y allí no estaba ni fundado cuando esto ya era cementerio. Y entonces hubo una epidemia de fiebre amarilla y entonces no hubo más remedio que hacer un cementerio, dicen, y bueno, y se formó esto acá. Antes había mucho más cruces, se veían los nombres de los fallecidos y eso, mucha gente joven, porque ya digo, fue una epidemia que vino en aquel entonces, y ahora esas chapitas que habían con las cruces y eso han desaparecido, ¿viste? Como ocurre en muchos centros poblados de nuestro país, los más veteranos no bajan los brazos y luchan, motivando a los más jóvenes para que permanezcan vinculados al medio rural. Para así continuar con una larga cadena que comenzaron nuestros abuelos, siendo ellos verdaderos ejemplos y pilares fundamentales en la educación y buenas costumbres. Nuestro Uruguay por dentro hoy nos brindó la oportunidad de conocer Paso Aguirre en Durazno.